En este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, FRP, liberación y ayuda para tu Android. Si el video te gusta y te sirve, suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal, por aquí con un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo. Es un K10 2017. El dispositivo ya es algo viejito, pero nunca está de más actualizar el método, ¿okay? Por si a ustedes les llega al taller o es primera vez que van a hacer este tipo de proceso. Antes de continuar, como siempre, les invito a que me regalen un like, suscriban y activen la campanita, ya que viendo mis videos me ayudan un montonazo. Bien, vamos a hacer el proceso. Aquí pueden ver el modelo exacto. Vamos a configurar como nuevo, ya con la red Wi-Fi anclada. Me va a pedir la cuenta Google, con la cual obviamente no me la puedo. Hay un gran proceso por hacer con este dispositivo, pero ya lo actualizo para que ustedes, si a ustedes les llega por ahí, porque este dispositivo todavía anda dando vueltas por ahí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es muy muy sencillo hacer este proceso, no cuesta absolutamente nada, ¿okay? Vamos a presionar aquí emergencias y vamos a presionar varias veces aquí el icono de avanzar llamadas, ¿okay? Aquí vamos a presionar afuera, vamos a ver si afuera, sí. Presionamos rápidamente el botón de siguiente. ¿Ven? Qué rápido fue. Y se formatea el dispositivo, ¿okay? Simplemente es de presionar el botón de emergencias y presionar rápidamente el botón de siguiente. Y ahí pueden ver, se está formateando y simplemente es cuestión nada más de esperar, ¿ok? Es recomendable que lo intenten varias veces. No es que la primera vez les va a salir. Esto es un proceso totalmente sin PC para que lo puedan hacer, ¿ok? Vamos a esperar a que inicie y continuamos. Bien amigos, aquí he iniciado el dispositivo. Vamos a volver a configurar otra vez. Y en este momento ya nos da la opción de saltar sin necesidad de del Wi-Fi. Como pueden notar, vamos a darle siguiente, saltar. Y ya nos deja saltar sin ningún tipo de problema. Pueden ver, ya aquí nada más es cuestión de configurar hasta llegar al menú y hacer el proceso respectivo, pues si ustedes gustan de formatear el dispositivo otra vez, pero no hay necesidad de formatearlo, simplemente es cuestión nada más de configurarlo y llegar a menú y ya podríamos utilizarlo sin ningún tipo de problema, ¿okay? Aquí ya llegamos, pueden denotar. Espero les sirva, cualquier duda hacerla saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.